Mi formación en diseño fue realmente anecdótica. Yo empecé a estudiar arquitectura de interior y es en lo que me formé. Y en el curso de la formación luego empecé con el diseño. Yo fui a París inicialmente para trabajar con mi familia, que eran exportadores de naranjas. Y estuve 2 años trabajando en la exportación de naranjas y luego hice el servicio militar y después del servicio militar yo quería volver a París porque continuaba haciendo, me gustaba mucho dibujar y pintar, pensaba que haría pintura y al llegar a París hice el concurso para entrar en la Escuela de Artes y Oficios de París para arquitectura de interior. En uno de mis cursos que hacía después del curso oficial de arquitectura de interior, me apunté a un curso sobre metales y plásticos que daba Jean Prouvé. Y estuve 1 año con él, porque era una especie de máster, que entonces no se llamaban másters, era un certificado, se decían certificados que uno obtenía además, supletorio. Y ese año pues yo aprendí a trabajar con metales, con cómo las piezas podían intercambiarse, y con plásticos, todo lo que era la inyección y tipos de plástico como termoformables y tal, y ahí es cuando empecé a tener, digamos, idea del diseño industrial. Durante mi periodo de formación, la referencia que no puedes evitar es Le Corbusier. Era la época en que estaba más de moda Le Corbusier y todo eso. Entonces, precisamente, el asistir a los cursos de Jean Prouvé era porque había sido colaborador de Le Corbusier y todo rodaba alrededor de las teorías de Le Corbusier, de separación de zonas de trabajo, de ocio, etc. Lo que nos parecía entonces un dogma se ha convertido luego en un desastre a veces, a nivel urbanístico sobre todo. Pero en fin, yo recuerdo que durante los estudios, en unas vacaciones, me fui a visitar la capilla de Le Corbusier en Suiza, o sea que todo esto formaba parte de la gran influencia, era eso. Con 3 compañeros nos hicimos el estudio Kutsch en el 67 y al final empezamos a trabajar porque éramos 2 chicos y 2 chicas y una de las chicas tenía familiares que trabajaban en el Prêt-à-Porter. Y el Prêt-à-Porter hace 4 salones en París, por lo menos entonces hacía 4 salones, y era hacer stands. Nos pusimos a hacer stands con ellos, era una clientela ya segura, con la mala suerte que el primer stand que teníamos previsto era para el año 68 y 68 todo cerró, o sea que tuvimos un... Y a partir de ahí empezamos a pensar, pues ahora que ya tenemos el estudio y esto ha empezado, pues haremos muebles. Y empezamos a hacer muebles y es cuando salió el Mini Kutsch. El Mini Kutsch consta de una especie de medio cilindro y luego varias tabletas que tienen varias alturas diferentes. Cuando se pone encima es mesa,
cuando se pone en el medio es silla y cuando se ponen las tres es estantería. Y entre ellos se pueden apilar también todos los elementos y entonces puedes montar una estantería en la pared, puedes decir a los niños que después de haber jugado hay que ponerlo en su sitio y se ponen las estanterías, con lo cual es también educativo y tal. Se llevó a cabo una fabricación de muy pocos ejemplares, que creo que se hizo una escuela y lo publicaron varias revistas y entre otros una revista que se llama CREE. El número uno de la revista CREE salía con el mini Kutch en portada. El estudio en París de Kutch, el inicio de Kutch, fue en el 67. En el 67 hubo el parón del 68 y a partir de, digamos que en el 68 estábamos trabajando prácticamente en entrenes sin entrar ningún... sin cobrar y luego del 68 ya empezamos a trabajar y estoy allí hasta el 76, digamos hasta el 78 tengo el estudio en París, pero yo me vengo aquí a Valencia en el 76. Mi llegada a Valencia ocurren varias circunstancias que la hacen necesaria. Por una parte, en París habíamos tenido una crisis muy fuerte en el 73, la llamada crisis del petróleo, que España no lo sufrió tanto y cuando yo venía en vacaciones a España y veía lo bien que iban aquí las cosas y lo mal que iban en Francia, pues de muchos impagos y todo eso, yo ya empecé a decirme que me vendría bien venirme a España. Y entonces llega la muerte de Franco en el 75 y me parece que es el momento para venirme a España. Por otra parte, mi mujer francesa también le gusta mucho España, ella venía ya largas temporadas aquí a pasar las vacaciones porque aquí lo pasaba muy bien y allí era un poco complicado. Y el estudio Kutch se deshace también a partir del 73. De los cuatro hay una de las componentes de Kutch que se casa, la otra que se dedica a hacer exclusivamente stands, porque nosotros habíamos empezado por hacer stands. Y como ella tiene familia en el Pret-a-Porter y eso lo ata con hacer stands y hacer escaparates o publicidad en el lugar de venta y se dedica más a eso, y entonces quedamos solo los dos chicos, Denis Lassève y yo mismo, que estamos haciendo mobiliario y que estamos haciendo packaging, estamos ya más metidos en el diseño. El Kutch ya éramos solo dos prácticamente, y entonces viene la muerte de Franco y es cuando ya decido venirme aquí. Y encima en Valencia se crea la llamada preautonomía. Hay una ebullición muy interesante en Valencia y yo propongo al otro socio, oye, yo me voy a Valencia, monto el Kutch allí, en principio venía aquí a montar Kutch y continuamos trabajando y eso duró prácticamente un año porque poco a poco el Denis Lassève hace sus propios clientes y él se dedica sobre todo a la arquitectura, él se monta un gabinete de arquitectura allí, porque allí se puede trabajar de arquitectura siendo arquitecto de interior y yo aquí me dedico ya más a diseño. En Valencia empiezo haciendo un concurso con las provincias, con el periódico de las provincias que se llama El Niño Arquitecto. Durante un periodo de tiempo los niños tienen que hacer su habitación, diseñar su propia habitación y nosotros les prometemos hacer una maqueta en volumen de lo que será el niño premiado, tendrá eso aparte de un premio que tiene algo de dinero que lo paga a las provincias.
Luego me pongo a trabajar en muebles con una empresa que se llama Copmoble, a quien le hago un proyecto de mobiliario de comedor, es decir, hay sillas, mesas auxiliares y estanterías. Y luego, ya más tarde, en 79 u 80, me encuentro con una fábrica de lámparas que se llama Requeni, que ahora ya tampoco existe, pero que durante un tiempo estoy trabajando con ellos, lo menos durante 10 años estoy trabajando con ellos, les hago todos los catálogos y todo lo que ellos hacen. Con mi manía de hacer abaratar costes, estudio diferentes lámparas con piezas comunes que puedan intercambiarse y que tengan una estética del momento, digamos. Y claro, entonces aún no conocíamos los LEDs. Y entonces el otro problema, siendo que él es un fabricante que trabaja el plástico inyectado, y el plástico inyectado no soporta el calor porque se deforma. Entonces, todas esas lámparas están muy estudiadas para que tengan una ventilación de circulación de aire, de convección, es decir, por donde se calienta la bombilla y sale por detrás. Y eso es un estudio que a mí me parecía interesantísimo. Claro, luego vienen los LEDs, ya no sirve. Pero y consiguió tener las lámparas más baratas del mercado y ser copiado. Que yo se lo decía eso, oye, que me han copiado en Milán. Y yo, pero hombre, si eso es un mérito, tendrías que ponerte ahí una foto de las copias y poner diploma de honor porque me han copiado. Me entero que José María del Rivero lo hacen director de la feria. Y entonces yo me pongo en contacto con él, o él se pone en contacto conmigo, y entonces es cuando la Feria Muestra Internacional, siendo él el director, yo veo que está mal señalizada, que es un desastre, que aquello no, nadie se aclara. Y entonces yo le digo, yo voy a hacerte un estudio de señalización, y para ese estudio primero lo que veo es que en toda la feria no hay ningún espacio de reposo. O sea, todos son pasillos y stands, y el que quiera descansar tiene que ir a las cafeterías o fuera, pero allí no hay nada, has de estar. Y entonces le digo, esto hay que hacerlo primero para tener una norma de señalización, hacer que las calles que van de tal sitio a tal sitio se llamen calles, y las que van en otro sentido se llamen avenidas, copiando el sistema de Nueva York. Y les pongo colores para que el color lo diferencie. Y entre cada paso de tantos números habrá una zona de descanso. Y las zonas de descanso serán sitios de asiento y con jardines, de forma que ves otras cosas. Y claro, eso me lleva tiempo, y ese es uno de los proyectos más laboriosos que hice. Y a partir de ahí empieza a modernizarse la feria, y saco también restaurantes en la parte del patio, que era donde hay ahí restaurantes, se hacen la zona de la alberca y todo eso. Entonces ahí trabajo en arquitectura, en señalética, en signos convencionales para la señalética, y colores para la distinción de zonas. También nos unimos para hacer el logotipo junto a Daniel Nebot, que está iniciándose en la nave, que yo también al principio tenía que estar ahí, pero luego lo dejé. Y ahí empezamos con aquel logotipo, que eran dos barras rojas que se abrían y cerraban, que eso fue idea de Daniel Nebot, pero participamos todos, junto con la nueva señalización se hizo todo eso. La empresa Vicente Giner, que es quizás uno de los exportadores de naranja más activos y estará en el ranking número uno o dos,
Todo eso hicimos juntos la nave esta que tiene en Beniarjó, y en esa nave obtuvimos el premio de arquitectura industrial, y yo soy el responsable en esa nave, no solo del color y del conjunto de fachadas, o sea, las fachadas las dibujé yo todas, y el color y la distribución de oficinas. Y la entrada de oficinas y todo eso. O sea, todo lo que es oficinas y recepción del público y las fachadas. Y ya digo, con Carlos Ferrer, he hecho luego otras cosas. Cuando tenía algún proyecto donde no sabía cómo hacer la fachada, me llamaba y yo le hacía las fachadas. O sea, ha habido muy buena relación con ingenieros y con los otros, pues. La del arquitecto, la mejor que tuve fue con lo de Muebles el Cubano, pero ya no se ha repetido, ya no he tenido otra con ellos, porque ya no han querido hacer más fachadas de plástico, porque encima el plástico no está bien visto, por lo visto. La promoción del diseño empezó muy al principio, por una conferencia que di antes de venir yo aquí, o sea, eso sería en el 74 o el 75, pero aún no lo tenía claro si iba a venir. Era una conferencia que di en la Cámara de Comercio. Esa hizo que ya entonces conociera la Cámara de Comercio y que yo tuviera, digamos, como un cabeza de puente aquí. Cuando yo llegué aquí ya definitivamente fui a presentarme y es cuando conocí a los que estaban allí y tal. Total, en la Cámara de Comercio entonces estaban haciendo una promoción industrial y el encargado de esa promoción industrial era José María Rivero y se llamaba IPI, que era Instituto de Promoción Industrial, Instituto de Promoción Industrial. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no hablamos de diseño? Yo sí. Ah, y él dijo, si tú lo haces, yo, pues hombre, yo lo voy a hacer. Y así fue. O sea, dentro de la labor de LIPI, que en principio su labor era buscar suelo industrial para grandes industrias como Ford y compañía, pues hicimos lo de la promoción del diseño dentro de eso. Y se creó el boletín IPI, que duró, pues habrá durado 3 o 4 años y en principio tenía que ser bimensual y era pues cada 4 meses o cada 2 al año o algo así. Ese cuaderno yo me ocupaba de todo, de los contenidos, del maquetaje, o sea, hacía la maqueta, los textos, los dibujos, las fotos, todo, yo lo hacía todo. Yo creo que es la función propia del diseñador, porque si no, si solo haces producto y no te das cuenta cómo va a vivir ese producto, ni cómo es. Yo creo que el diseño va siempre a eso. En el fondo, es una forma mejor de abordar las empresas.